Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 29 de noviembre. Le presentamos la información para empezar el día. Con la finalidad de que los ciudadanos cuenten con mayor seguridad, se instalarán cámaras más modernas en la Laguna de Durango. Asimismo, Ricardo Fontecillas, director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, señaló que con ello se espera una mayor protección para las personas. Mañana viernes se estará llevando a cabo en el Centro de Seguridad Social del IMSS de Gómez Palacio la Feria de Salud Sexual. Ante ello, Alba Ávila, vocera de Jornada Académica, informó que se abordarán temas relacionados con el VIH, así como también la prevención y concientización de esta enfermedad. Para los próximos días se pronostica para la comarca lagunera temperaturas mínimas de los 8 a los 10 grados y por las tardes el termómetro alcanzará como máximas los 26 a los 30 grados centígrados, los cuales permanecerán hasta el fin de semana, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Acompáñenos con toda la información 2 minutos antes de las 9 de la noche por Mega Noticias. Para empezar el día, Torreón.